T-minus 50 seconds. T-minus 40 seconds. T-minus 30 seconds. T-minus 20 seconds. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a este Facebook Live de Corriendo sobre 50. Les habla su amigo Ramón Manzano desde Puerto Rico y tenemos en el otro lado al señor José Otero, aquí con mi muñeco de Trick or Treat. ¿Cambiaste el elefante por el muñeco? No. La trompa está ahí, la cosa es... Está bonito, está bonito. Primero que todo, te quiero felicitar en ese aniversario de las Fuerzas Armadas. Son 32 años, ¿verdad? Sí, un par de años, ha pasado bien. Perdí un poco de pelo, tengo pelo blanco en el lado y toda esa cosa, pero es parte de la cosa. Lo más que me gusta es cuando dijiste que hasta que el cuerpo aguante. Eso es por ir para abajo, ¿no? Yo puedo estar hasta los 60. En los 60, pues ya. Goodbye. Bueno, good pero. Good to know you. Ha sido una buena aventura. No. Ha sido muy, muy buena y gratificante. Y no hay buenos compañeros, gente que uno conoce y muchas cosas buenas. Pero hoy tenemos caviar. Hoy tenemos una invitada que José, cuando estábamos hablando sobre el live, dijo que ella era como era la mujer más interesante del mundo. La mujer más interesante del mundo, por lo que hemos visto en su páginas de Instagram y eso, ha estado corriendo a través de todo el mundo. Los sitios que ella ha estado, pues, no existen. Lo que ella no ha estado, no, es que no existe. Y muy interesante. Y entonces tiene un grupo también allá en Chile, motivando a las mujeres a correr, mayormente subir cerro. Ellos le dicen cerro a las montañas. Y muy interesante. Y estoy loco por empezar ya la conversación. Ella es ultramaratonista. Ella es fundadora del grupo Mujeres al Cerro. Ella es chilena, ella es madre, ella es abuela, ella es atleta, ella es Fran González. Bienvenida, Fran, a nuestra sala virtual de Corriendo sobre 50. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación a conversar. Feliz aquí de estar con ustedes. Tremendo. Y desde tan lejos, ¿estás en Chile ahora o estás en otro país? Sí. No, estoy en Chile, yo vivo acá en Santiago. Oh, ok, muy bien. Sí, porque te vemos que viajas a través de todo el mundo a correr y mayormente es trail. ¿Tú no corres, no corres no, en carretera? Calle, no, o sea, he corrido corridas de 10 kilómetros y de 21, nunca he corrido un maratón de calle, eso sí. Ok. No, yo estaba confundido porque en uno de los posts tuyos de Instagram decía que estabas en Suecia y yo, pero wow, no, puede ser que a veces yo cuando hago el post y estoy hablando de la carrera de Suecia, pongo el lugar donde es la carrera, pero si uno lee bien. Estuve en Suecia ahora en julio, yo estuve 2 meses en Europa y ahora llegué a fines de agosto a Chile ya. Qué perfecto. Bien. Vamos a hablar de tus inicios. Según estaba leyendo en tu biografía, tú eres, primero fuiste educadora, fuiste profesora, sí. Y después fuiste directora de colegio por 15 años. Sí. Y ahí, a tus creo que 46,
Decides entonces comenzar a correr. ¿Qué fue lo que cambió que te llevó de la carrera de educadora a convertirte entonces 100% atleta y empezar a correr? Bueno, yo fui atleta en el colegio, eso sí, lo tengo que decir. Corría 100, 200, 400 en el colegio. Y bueno, uno, lo que le pasa a mucha gente, que uno a través de la vida, como que uno se va olvidando de las cosas que a uno le gustan realmente, o que le gustaban cuando era niño o joven, porque te vas metiendo como en el trabajo, en los hijos, te va llevando la máquina y a uno como que va olvidando algunas cosas. Y yo creo que eso me pasó un poco a mí, como que en algún minuto me sentí como agobiada, como que necesitaba algo como para mí. Yo vivo muy cerca de los cerros, todavía vivo muy cerca de las montañas, aquí no son cerros, son montañas, la cordillera de los Andes, y yo vivo al lado de la cordillera. Entonces partí como caminando en la montaña, como buscando paz, buscando soledad, subía sola el cerro porque me gustaba ir a no escuchar a nadie. Yo trabajaba, piensa, en un colegio, directora. Tu oficina está todo el día pendiente, todo el día, todo el mundo quiere hablar contigo, todo el mundo te necesita. Después llegaba a mi casa, yo tengo 5 hijos, vivía además con uno de mis nietos, así que también todo el mundo pidiéndote más cosas. Entonces llegó un minuto en que claro, yo quería como un minuto para mí de silencio, y lo encontré en las montañas, y así partí. Qué bien, qué bien. Pero de quererte ir sola, ahora te vemos que vas con un montón de gente. Esas han sido dos cosas distintas. Bueno, partí con esto de los cerros, y también tengo un lado que es muy competitivo, entonces empecé a competir en carreras cortitas de cerro, porque me gustaba bajar corriendo. Entonces subía y bajaba corriendo, y yo soy más o menos rápida para correr. Y entonces me empezó a gustar esto y empecé a correr, a participar en carreras hace 8 años atrás, carreras de 10 kilómetros en cerro, y empecé cada vez más a meterme en el tema de las carreras, siempre en el cerro, que era lo que me gustaba a mí. Correr, no me gusta mucho la calle, como te decía, me gusta más estar en contacto con la naturaleza, me gusta subir y bajar cerro, tiene un atractivo tremendo para mí. Y nada, pues empecé con esto, y ya cuando yo cumplí 50 años fue que yo hice el tremendo cambio que hice en mi vida, que fue el de decidir renunciar a mi trabajo de directora de colegio. Yo llevaba 15 años trabajando, mis hijos también estaban grandes, se produjeron hartas cosas, digamos, en ese momento, como de quiebres, me separé también, mis hijos se fueron de la casa, todos grandes, ya todos con su familia, tengo 5 nietos, así que, sí, pues entonces fue en ese minuto que yo dije, ¿qué es lo que yo quiero hacer ahora con mi vida? O sea, ahora mi vida soy yo nomás, soy solamente yo, y a nadie en el fondo depende de mí. Entonces dije, me voy a lanzar a hacer algo que yo quiero hacer, y que da lo mismo si me resulta o si no, porque soy yo nomás, ¿te fijáis? Entonces dije, de verdad que yo ya no estaba muy motivada con el tema del colegio, porque yo dije, además ya terminé como de criar a mis hijos, no quiero seguir criando a los hijos ajenos, porque finalmente uno como directora ayudáis mucho con la crianza, tenéis que hablar mucho con los padres y todo. Entonces dije, ya no quiero, no tengo más ganas de seguir con esto, y ya me había metido bastante en el tema de las competencias, y había ido subiendo las distancias, y me di cuenta que lo que me gustaba a mí eran las distancias sobre 42 kilómetros, sobre 50, 70, 80, y entonces dije, me voy a dedicar a esto, aprovechando además que yo dije, bueno, tengo 50, ¿cuántos años más me quedarán como de vida útil para correr? No, para correr, digo, serán unos 10 años más. Entonces dije, si no lo hago ahora, ya no lo voy a hacer. Así que, no, pues tomé la decisión a pesar de todo el mundo, porque todo el mundo encontró que era una locura lo que estaba haciendo. ¿Te fijáis? Todo el mundo te dice, pero ¿cómo a los 50 años? ¿Cómo voy a dejar ese trabajo tan bueno? ¿A ti te va tan bien? ¿Tú eres tan bueno a esto? Ya, no, ya no quiero. Yo quiero hacer otra cosa, y en mi vida quiero cambiar rotundamente mi camino. Y lo hice. Pues. Yo soy bastante
Tengo un espíritu muy aventurero, sí, soy una persona bastante osada, diríamos, para mi edad, no sé, porque la gente joven Ah, es más. no, 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 ya. Los 50 de abajo, Somos los los nuevos 30, como decimos. 50, exacto. Ahora los 50 de ahora es los 30 de hace un tiempo atrás. Y de hecho, todavía la sociedad como que se aguanta, se sorprende. Ay, tú tienes 50 y estás cogiendo maratones. Y yo me siento más bien. ¿Cuál es el problema? Y deben acostumbrarse más a ver gente de nuestra edad, de haciendo lo que queramos. Y yo estoy seguro que hay mucha gente de 50 que ahora empezó a inventar cosas y a crear cosas nuevas. Yo quisiera que saliera más gente a decir, mira, yo tengo 60, 50 y estoy haciendo esto Yo ya voy en 54, así que Hey, yo sí. Y el que entre al Instagram de ella y vea las fotos de ella a sus 54. Hay muchas muchachitas de 20 que no tienen la constitución física que tiene Fran. Fran, te quería una de las. mira, Una de las. eso Ah, es un don sí. bastante genético, ¿eh? Yo siempre, toda la vida, me he representado menos edad de la que tengo, siempre, o sea, a los 30 años. Representaba 17, 15, 16, no sé, tenía que. Muchas veces tuve que presentar mi identificación para entrar, por ejemplo, a un bar o una discoteca cuando tenía como 30 años, porque no creían que tenía los 18. Sí, así que bueno, eso Una me ha ayudado en la vida porque siempre me veo menor, pero yo nunca me quitaba la edad, eso sí, yo siempre digo la edad que tengo y no es un tema, así como dice ella, la edad es un número, para mí es lo mismo, es la actitud de la vida. Lo que importa, yo para mí es eso. Conozco gente de 30 años que tienen una actitud que parecieran que tienen 70, así que. Exacto, sí, es verdad, es verdad. Y te digo, la gente joven, por lo menos una crítica que yo le tengo a ellos es que no se cuidan como nosotros nos estamos cuidando, a este nivel de cuidarnos qué comemos, cuándo comemos, ejercicio, llevar un balance en la vida. Y yo les digo a ellos, mira, eventualmente te va a alcanzar, o sea, sí, te va a alcanzar. Bueno, yo le decía eso siempre a mi alumno. Yo le decía, bueno, si usted quiere estar como la Miss Fran a los 50 años, entonces déjese de fumar, déjese de tomar, de carretear todos los fines de semana, de andar ahí como loco y haga algo por su vida. Pues le decía yo, haga algún deporte, coma un poco más Exacto. sano. Mira, traté por Frank. todos los medios, todos los años que yo fui directora de inculcarles la vida sana a esos niños. Frank, Sí, ¿cómo? Ah. te tengo una pregunta de una persona que está en el live. Ella está que de hecho es la esposa de José. Está preguntando ¿cuál es tu estilo de alimentación? Yo había leído que tú eras vegana, pero después leí otra entrevista que estabas en la dieta keto. Sí, no, vegana no he sido nunca. Yo fui muchos años vegetariana de comer Ajá. pescado. Pescado, no comía carne roja ni Ok, pollo. pues te citaron mal en la entrevista entonces. Es una Puede ser. entrevista viejísima, como del 2015. Ah, puede ser, pero Pero vegana lo no. último que había leído era que estabas en una dieta keto. Sí, llevo 2 años ya en la dieta cetogénica, que principalmente significa es una dieta baja en carbohidratos. Es Ok. básicamente esa la dieta. No como muchos carbohidratos, no como casi nada de cosas procesadas. Es como más natural, pero sin Ah, carbo, okay. o sea, con poco carbo. ¿Y cuando viajas, qué haces? ¿Te llevas tu propia comida o? No, pero sí, a ver, es una dieta bastante fácil de seguir en cualquier parte. Si lo que no Okay. como, por ejemplo, sí como carne, como todo tipo de carne y como ensaladas verdes, entonces eso hay en todas partes, o sea, no me cuesta Okay. mucho seguir mi dieta. Y carbohidratos como cuando voy a competir, ahí Okay. solamente. ¿Cuánto tú subes porque vi que tú completas más o menos 600, 700 kilómetros al mes. Estaba viendo en uno de que pusiste y me hiciste sentir mal porque yo había corrido, No, no llego bien a los dos, estáis no llegaba bien a los 200 kilómetros y 600. equivocados. No, estáis equivocados. Yo lo que más he corrido en un mes son 300 kilómetros. No, estáis. Okay. Sí, no, yo corro 50, 60 a la semana y en una semana que corro mucho puede ser 70, pero no corro más No, que eso. no. ¿Qué?
Pero no. Cuando vas ya, cuando ya estás en competencia, ¿aumentas tu número de kilómetros o te mantienes igual? No, me mantengo más o menos igual. Yo no entreno muchos kilómetros porque si algo también uno tiene un poco que cuidarse con la edad, eso sí, es que uno no puede entrenar como loco, como que tuviera 30 años porque mis articulaciones no las tienen, mis rodillas, todo eso. Como así decimos que, nosotros, esas piezas no vienen por correo. No. Entonces, efectivamente, yo me he dado cuenta que, o sea, yo he hecho bastante como ensayo-error. Con mis entrenamientos, he tenido entrenadores, después no tengo, después sí tengo, después no tengo, he ido cambiando harto, pero finalmente porque me doy cuenta que los entrenadores te dan planes sin realmente conocerte, o sea, yo no puedo tener el mismo plan que una chica de 30 años, ¿te fijáis? Y que me den el mismo plan y que correr, y ¿te fijáis? Entonces me dan un montón de cosas que yo digo, no, estas cuestiones yo no las puedo hacer, porque cada vez que trato de hacer como cosas de velocidad, me lesiono de alguna manera, entonces finalmente he decidido que yo solamente como entreno kilómetros, te fijáis, como para tener resistencia. Eso es como lo que yo hago finalmente, como tener una base de tener resistencia para poder correr las carreras que yo corro, y no tanto el tema como de la velocidad, yo no hago repeticiones, que la velocidad, que la cuestión, yo no hago nada de eso. Solamente kilómetros y principalmente en el cerro. Okay. Y es un buen consejo para la gente que nos escucha, que, y mayormente de nuestras edades, que tienen que tener cuenta cuando cogen un entrenador que no lo sobretrabaje, que no le ponga a hacer tareas que de verdad su cuerpo, no hay nadie mejor que se conoce que uno mismo, conoce su cuerpo, conoce tus limitaciones y todo eso, y es un muy buen consejo. Sí, bueno, no. Ahí le veo que está preguntando por el gimnasio. Bueno, nosotros seguimos con los gimnasios cerrados en Chile todavía por la pandemia, que han estado cerrados casi todo el año, y yo lo que hago son ejercicios acá, yo tengo pesas, yo tengo balones, tengo hartas cosas aquí, que tengo mi mini gimnasio acá, y hago mis propios ejercicios, hago rutinas, algunas que sigo de Instagram, por ejemplo, y tengo algunos ejercicios básicos que hago por lo menos 3 veces a la semana. Ah, qué bien, qué bien. De hecho, estabas haciendo una serie de videos de ejercicios, ¿verdad? Sí, he hecho videos, sí, cuando estábamos en pandemia nos dio a todos por hacer ejercicios de videos. Está todo el mundo en esa fiebre. No he pero ya no he hecho más, están ahí en la historia. Si nos vamos un poquito más al comienzo, nos contabas que tus compañeros de trabajo te decían que por qué tomar esa decisión si tú estabas bien en el colegio y que todo estaba bien, pero tu familia, ¿qué te dijo tu familia en específico, tus hijos? No, mis hijos, yo creo que los únicos que me dijeron, mamá, la cuestión que queráis, tú te has dedicado 30 años a nosotros, en el fondo, yo me casé muy joven, yo me casé a los 17. Tú te has dedicado toda tu vida a nosotros, haz la cuestión que queráis, si a ti te quieres irte a correr por el mundo, porque además lo mío era ir a correr por el mundo, porque yo ya he corrido en 13 países, porque me gusta ir a carreras que sean como distintas, lindas, hay tanto país lindo, tanta carrera bonita, que esa era como mi idea, no era solamente dejar el trabajo para quedarme corriendo aquí en Chile, o sea que en Chile he corrido casi todas las carreras que hay, digamos. Ellos felices. Dentro de todos esos países que has visitado y todas esas carreras que has participado, ¿cuál es la que se ha quedado contigo? Que tú te... Porque siempre hay una carrera que uno se queda, que uno dice, rayo, esta verdad bueno, que... Tengo una que es especial, que es una carrera por etapas que corrí el año pasado en México. Ok. En el Cañón del Cobre, con los indios Tarahumara. Ah, esos son los que corren descalzo. Sí, que corren como con las chalas, guarachas. La guaracha. Corren con eso, sí. Y tuve la posibilidad, como era una... Los que organizaban la carrera son una empresa, digamos, de Inglaterra, entonces eran todos gringos, como le digo yo. Nosotros, todos los que hablan inglés le decimos gringos. Son ingleses, en el fondo. Nosotros también, nosotros en Puerto Rico igual. Todos gringos. Bueno, entonces yo tuve la posibilidad, en el fondo, de conversar harto y de compartir harto con los tarahumaras, porque no había gente que hablara en español, básicamente, por ahí, de ellos mismos. Así que, bueno, y esta es una carrera de 5 días, entonces llegamos y en la noche compartíamos un poco con las fogatas, de repente,
Así que logré que desde el primer día que no hablaban, no me miraban, no les sacaba una palabra. Si tú miras, yo tengo un post ahí con unas fotos con ellos. Finalmente sí. Uno hasta me abrazó, me sonrió, hasta bailamos el último día. Lindo, fue una experiencia súper linda. Ellos son maravillosos, me encantaron ellos, su esencia y todo. Fue muy lindo poder compartir. Además que yo había leído el libro y me sabía la historia y todo, entonces a mí cuando me invitaron a esta carrera, y fue pero así que voy de todas maneras, estaba pero feliz de ir, y o sea, y fue en avión, y después avión a Ciudad de México, después a Chihuahua, después tuvimos que tomar un transfer, era súper lejos la cuestión, pero valía de todas maneras la pena porque es precioso los Cañones del Cobre, yo no sé si lo conocen, pero es... Búsquenlo, googleenlo porque es maravilloso el lugar. No, lo definitivamente lo voy a buscar. ¿Y qué tan larga fue esa trayectoria de la carrera? Ah, no, súper lindo, todo súper bien organizado. Corríamos y después en la noche llegábamos, estaban las carpas armadas. Ahora tú tenías que llevar tu propia comida, toda tu comida para los 5 días. Oh, ok, es como el cruce más o menos. Como el cruce claro, de... Sí, yo corrí el cruce de Colombia también. También lo corrí en 2015. Okay. Claro, un poco parecido a eso, pero no te dan comida, sino que tú tenés que llevar tu comida. Así que uno llegaba, se preparaba sus cosas y se iba a dormir al otro día, 5 de la mañana otra vez, en pie. ¿Y cuántos eran los trayectos? ¿De cuántos eran los trayectos que corrí? 50 kilómetros, un día 70, un día 30. 50, porque son 250 en 5 días. Oh, wow. Okay. Es cazador. Wow. No, la constitución física ahí tiene que estar cosa de otro mundo. Cuando te das cuenta que un maratón normal se te queda corto, o sea, que no es suficiente para ti, ¿cómo fue ese cambio? O sea, te tiraste... Y te lo decir, te lo preguntamos para aprender nosotros, porque y hay muchas mujeres. Es importante ir como subiendo de distancia de acuerdo a cómo tú te vayas sintiendo. Por ejemplo, yo pasé del 21 a correr 30, siempre en cerro, de correr 30, y ya el 30 también lo encontré que era muy poco. Y subí a 42 en cerro, y ahí gané mi categoría, salí segunda en la general, en una carrera que me fue muy bien, como el año 2015, salí sexta en la general hombres, mujeres, o sea, me fue súper bien, y ahí también dije, ok, ya me voy por los 50, okay. Entonces corrí, subí y corrí 50, y también me encantó, pero dije, ya, estoy 70, a 70. Entonces fui subiendo así como de a poco. Me sentía bien en los 50, encontré que ya la hacía perfecto, que no tenía ningún problema corriendo 50, y al otro año, por ejemplo, volví a la carrera que había corrido 30 por primera vez, me subí a la categoría de 70. Y me acuerdo perfecto de esa carrera de 70, que yo iba llegando a la meta y por ahí mismo pasaban los que iban a correr 100. Yo decía, ¿por qué no me inscribí en los 100? ¿Por qué estoy corriendo 70? O sea, esa fue mi sensación, ¿te fijáis? No fue... llegar muerta, y en esa carrera salí segunda en la general, me ganó una brasilera, salí segunda en la general, y yo tenía la sensación de esa, de decir, ¿por qué no me inscribí en los 100? Debería estar corriendo 100. Entonces, así fui yo como subiendo, cuando yo me sentía ya que ya podía, de todas maneras, en esa distancia, subía. Ahora, cuando llegué a los 100, yo encontré que ya los 100 era, dije, esta distancia a mí me gustan 100, pero lo que me empezó a pasar era que, por ejemplo, muchas de las carreras que yo quería correr afuera no eran 100, sino que eran 120, 116, 124. So. No es que tú puedas elegir entre correr 80, 100, 120, no. Es o corres, por ejemplo, las cortas, o corres la carrera larga, que es lo que sea, o 120, 124. O sea, yo he corrido 120 en Lavaredo, en Italia, 116 en Madeira, 128 en Gran Canaria. Ahí contestaste una de las preguntas, porque nos estaban preguntando de que eso no es maratón, es un ultramaratón. Ya, ultramaratón. Ultramaratones. Sí, pero nos estaban preguntando si habías participado en algún maratón en específico, o sea, pero eso es antes de todas esas distancias.
Es que maratón de calle, no, porque a mí no, de verdad que nunca me ha interesado correr 4 horas o 3 horas y media en la calle. Lo encuentro así, como que no es lo mismo. Aburrido. Aburrido, de verdad. A mí me gusta como el cerro, la naturaleza, subir, bajar. Me gusta como cambiar de. No, lo encuentro en la calle, no. Y hay unos rankings mundiales de los trails, que pues trails, lo que Es tú que corres. lo hay como hay una agrupación en el cual a ti te van dando como puntaje. Puntaje, sí. Entonces, según, por ejemplo, para postular a ciertas carreras, tú tienes que tener, no te piden puntaje en realidad, te piden haber corrido, por ejemplo, carrera y tú le tienes que mandar tu link de qué Okay. carrera has corrido, a ver si te permiten correr, por ejemplo, una de 100. Tú tienes que haber corrido tantas carreras, tienes que tener tantos puntos. Sí, lo he ¿Cachai? escuchado antes, sí, lo he escuchado antes. Es eso. Pero Y yo de no estoy en hecho, ningún ranking de nada, pues si yo, te fijas, hay ¿qué? ranking así como general, te fijas, no por edad. Yo por edad me va bien a veces, ¿eh? Hasta, por ejemplo, en Austria salí segunda en mi categoría. Okay. En la Transgran Canaria salí cuarta. Y corren hartas mujeres, ¿ah? Tú no creas que soy la cuarta de cuatro. No, no, no. Corren. Sí, no, no, Corren. te En Europa entendemos. corren muchas mujeres mayores. Muchas, Sí. muchas. Así Leí que también en Europa que también corren bien. tu carrera más dura había sido precisamente la de Lavaredo, Italia. Madeira. Madeira. Madeira fue la más dura. Vamos a Sí. tener que hacer, vamos a tener que coger todas las entrevistas que yo he leído, todo, y no, todos los reportajes que yo he leído. Que dicen que tú dijiste lo que yo te estoy preguntando. ¿O es que tú lo has repensado después que hiciste la entrevista un par de años después? No he cambiado, no he cambiado, Porque no. lo tengo Madeira para mí. en mis notas, tengo carrera más dura, Lavaredo, Italia. No, a lo Pero mejor dime, fue la, a lo mejor cuéntame. Yo te voy a invitar a fue una que va a antes. ser más dura que todas esas, que Es le que llaman Lavaredo fue la Maratón La antes. Guadalupe en Puerto Rico. Ese es que. Ella no corre carretera. No, yo sé. Dime, cuenta la de Madeira, cuéntame. Es que la de Madeira fueron dos cosas. Una que llegué muy enferma a Portugal, llegué con fiebre, como con bronquitis, medio bronquitis. Me enfermé como en el avión y llegué muy mal y tuve que estar 2 días en cama. En Portugal yo no conocía Lisboa, nada, y tuve que estar en cama porque estaba ahí, pero muriéndome con tos, muy enferma. Y me puse a tomar remedios, me tuve que conseguir una receta de un doctor en Chile para comprar antibióticos, porque yo dije, yo soy súper obtusa, sí, voy a correr igual, como esté, o sea, yo ya estoy inscrita del año anterior, tengo todo listo, voy a correr igual, esté enferma o esté sana. Así que, nada, bajo eso me puse a tomar antibióticos, entonces esa carrera la corrí tomando antibióticos, no sintiéndome tan bien, ya me sentí un poquito mejor, pero no tan bien. Y es una carrera durísima porque tiene mucha escalera. Madeira es una isla que la tienen completamente llena de escaleras por todos lados. Wow. Oye, es increíble, es que tienen unos cerros enteros de escaleras. Es una cuestión así para no creerla. Porque hay aquí nosotros que en Chile tenemos unos senderos, muchos cerros, apenas tienen unos senderos marcados. Y allá tienen como todo como para los turistas. Entonces Para que puedan tienen. subir. Claro, para que puedan subir los turistas, entonces todo es escalera, escalera, y tú sabes lo que es correr 116 kilómetros, yo creo que con 60, por lo menos 70 kilómetros con escalera es Es duro. para mis rodillas, o Bueno, sea, te encargo el ya dolor de las de rodillas. 50 para adelante es duro como quiera. Sí, a mí esa, y bueno, y en la noche, la segunda noche, porque esas carreras para mí son súper largas, la segunda noche. Me sentí muy mal y tuve que parar. Primera vez que me pasa que paré en un punto de abastecimiento para que me dieran el oxígeno, porque venía muy ahogada, lo venía pasando muy mal, hacía tremendo frío, me costaba mucho respirar y correr porque tenía como de la garganta todo el pecho muy apretado. La Así que ahí congestión. me revisaron los doctores y todo, me dijeron que no me preocupara, que se me iba como descongestionar eso. Apenas bajáramos porque estábamos como en el punto más alto de la isla,
y hacía mucho frío, entonces como que se me juntaron cosas y estaba, pero así yo, muy mal. Pero sabes que cuando me dijeron, no te preocupes, no estáis tan mal, ya bajando, ya viene va a empezar a bajar y se va a mejorar un poco la temperatura, no va a ser tanto frío y vaya a ver que te vaya a sentir mejor. Y efectivamente, pues, o sea, terminé con esto, con ese momento, y de ahí para adelante, nada, pues, de ahí para adelante corrí sin parar hasta llegar a la meta. Uf, wow. ¿Y cuál es la logística en esas carreras tan largas? Porque no, tú no andas con un equipo que no. te dé asistencia en la... Por eso, y me imagino que la logística es un poquito, pues, tú, me imagino que tienes que llevar tus cosas, los gel, las cosas sí, de comer. Sí. Me imagino que ya tú tienes una preparación antes de la carrera, qué vas a comer, qué kilómetros. Sí, yo llevo de todo, de casi todo lo que yo necesito, y en general en las carreras tan largas, en las de más de 100 kilómetros, hay un punto en la mitad en el cual tú puedes dejar una bolsa con cosas, entonces... No tienes que llevar, por ejemplo, por decirte algo, 20 gel. Puedes llevar 10 y dejar 10 en la... Claro, los dejas en la bolsa y los puedes recuperar ahí. Entonces eso hago, claro, y llevo mis sales de hidratación, llevo mis pastillas, mi electrolito. Sí, yo llevo todas mis cosas. Sí. Y bueno, ahí cada uno sabe de antes dónde están los puntos de hidratación, qué puntos tienen comida y qué puntos tienen sol y hidratación. Entonces uno también se planifica. Hay sí. algún minuto en que uno puede comer, efectivamente te puedes tomar una sopa, puedes comer algo así como más comida. Mira, y moviéndonos a Chile, ¿qué te motivó a crearle el grupo Mujeres al Cerro? Mira, me motivó, yo creo que quizás un poco como la nostalgia del colegio, porque yo en mis años de directora llevaba a mis alumnos dos veces al año al cerro hace trekking. Ah, ok. Llevaba a todo el colegio, hombre, o sea, desde la pre-básica, del preescolar, hasta los jóvenes, hasta los que tienen 18 años. Nosotros que en Chile tenemos solo un colegio que va desde los 5 años hasta los 18. Oh, ok. Entonces yo hacía dos días en el año en que llevaba todo el colegio. Cerrábamos el colegio ese día, íbamos todos a trekking, todos. Y bueno, las que más me costaba motivar ahí eran las profesoras, porque las mujeres en general son muy flojas, y todas querían decirme, no, ¿sabes qué? Es que me duele acá, es que yo fumo, es que, oye, me costaba mi infinito. Y bueno, eso era algo que yo lo tenía como instalado en el colegio, y ahí en ese trekking yo iba para adelante, para atrás, con los distintos grupos. Los profesores iban encargados, iban todos los profesores, pero yo me iba moviendo de un lado para otro, para ir viendo cómo estaban los niños. Fijáis, para mí era súper lindo, y yo tenía como la esperanza de motivar a mi alumno. Alguno, decía yo, le quedará como el bichito del cerro, con esta directora que tenían, que corría por todos lados, ¿cachai? Que ellos sabían que yo participaba en carreras y todo. Ven acá, entonces, ¿y te has encontrado alumnos que han seguido siendo atletas o algo así? Luego. No, pero de repente he visto algunos en el cerro y me emociona cuando los veo, y tengo muchos que me siguen en Instagram también que los veo. Qué bueno, sí. Sí, todavía mi historia. Y bueno, y el año pasado decidí invitar a mujeres. En el fondo yo dije, las voy a invitar al cerro, a ver si hay alguna que se motive y que se apasione como yo, porque yo como que encontré una pasión en el cerro, o sea, yo... como que me enamoré del cerro, me encantó tanto esto de subir cerro, que imagínate que decidí cambiar mi vida entera por dedicarme a correr. Entonces sí. Dije, las voy a invitar para como mostrarles un poco esto, y partió invitando a mis seguidoras de Franquiver. Así partí el año pasado, entonces era gente que me conocía, que conocía mi historia, y que me siguen, y así partí con estos grupos. Y ya este año decidí darle un poco más de... como de fuerza la cosa, y hacerlo un poco más grande. Y claro, o sea, hay unas ganas de salir al cerro tremenda, y yo tengo muchas mujeres que me siguen, entonces eso generó que fueran cada día más y más, y ahora hoy en día estoy llevando a 100 mujeres a la semana. ¡Qué bien! Son mujeres distintas. No es que sea un grupo que son 100 mujeres, sino vienen que... Vienen 100 ahora, 100 luego... Yo llevo grupos de 25, y voy 4 veces a la semana. O sea, si subiera 7 veces a la semana... Ahí tienes 7... Sí,
porque no, como que no doy abasto para tanta gente que quiere ir. O sea, yo hago grupos máximos, de un número máximo, y de ahí las demás van quedando fuera. Sí, Así que. ¿tú crees Ahí que hay una foto del la... grupo para que la vean, los que están viendo ahora en Facebook Live, y ven que el grupo es enorme. Enorme, sí, no, sí son muchas, muchas, Es muchas. que tú crees que la gente está más, se tiene más conciencia acerca de hacer ejercicio, de estar corriendo, que Mira, ahora. yo creo que ahora después de la pandemia generó también como una necesidad de la gente de salir como afuera, porque a veces una subida nocturna que hizo, que les encantó, todas quieren ahora que hagamos una subida nocturna. No, tú tienes una foto ahí que es espectacular, que es el valle completo, alumbrado, Así y pues, tú eso al es lado. Santiago, que estoy yo Sí, sola por ahí, sí, búscala, es muy linda. Sí, no, que subí yo tremenda sola foto. para ver cuánto demoraba, para ver a qué hora se oscurecía, para tener como todo listo para subirlas a ella. Así que Ah, esa es muy mira, linda. Sí, eso sí, es esa es Santiago. una fotazo, es un Sí, fotazo. parece a Wonder Impresionante. Woman. Voy a salir con mi capa. Sí. Bueno, Tremenda foto. y sí, yo creo que efectivamente, o sea, a ver, yo antes de la pandemia, en el verano, tenía los mismos grupos de 30 conmigo. O sea, yo no es que tenga ahora más mujeres, pero sí veo que hay mucha más gente en el cerro, cosa que no veía antes. O sea, imagínate que yo subo los cerros hace 8 años. Lo único que veía eran unos pocos ciclistas y nadie de gente en el cerro. Hoy en día, los cerros a las 11 de la mañana es como estar en una calle con tiendas, o sea, lleno, lleno de papás, niños, familias enteras, perros, de todo. Mira, pero a mí me encanta ver que la gente se ha ido motivando con esto y ha querido salir, porque si no, esa gente antes de haber estado metida dentro de un mall, dentro de las tiendas. Entonces, en Exacto. estos malls ahí encerrados. Y como estuvimos Exacto. tanto tiempo encerrados, yo creo que la gente ahora tuvo la necesidad de ir como a la naturaleza, lo cual Sí. lo encuentro maravilloso, No, y que maravilloso. debemos pensar que toda esa gente, de la misma manera que cuando tú eras directora y buscabas un tiempo de soledad para pensar, pues toda esta gente estaba en un encierro. Encerrado, claro. Por los pasados meses por la pandemia, y lo más seguro están buscando esa misma conexión con ellos mismos Sí, y olvidarse de lo que está pasando totalmente. alrededor. Así es. Tenemos Un comentario por ahí que el ambiente del ultra es muy distinto. Me imagino Muy que sí. distinto a los corredores de calle. No quiero ofender a nadie, sí. Sí. Pero sí, ¿sabes qué pasa? Los corredores, y uno misma lo ve en los Instagram, porque los corredores de calle ponen su PB, o sea, ¿lo han visto? El PB, el Sí, personal best. Ah, el personal best en 5 kilómetros, en 10 kilómetros, en 21. Es como lo primero que te preguntan, así como, ¿cuál es tu PB? Ah. Entonces, yo encuentro que es mucho menos como el tema tan competitivo en el tema del trail. Igual en el, o sea, yo lo vi, yo fui varias veces a Boston acompañando a mi pololo en Boston, que él corría, y es como el club de los sub 3 horas. O sea, como Sí, que los sub 3 horas ni se juntan con los de 3 horas y media, es una cosa así como, y en no, cambio no, que en el, es sí. verdad, la competencia es mucho más aguerrida, es como yo En cambio soy que yo, elite, tú no eres elite. en cambio que en el trail, por ejemplo, yo que he corrido varias carreras afuera y que soy embajadora de Spartan, y yo he tenido la oportunidad de compartir muchas veces con los elite, y yo conozco a varios y de varios soy amiga y hablamos. No hay esta cosa así como que, ay, yo soy elite, no, no puedo hablar contigo, o sea, yo no tengo nada que verte. A ellos, a muchos les ha pasado que nos encontramos en las carreras, nos encontramos en el mismo hotel, entonces yo soy como, está ella de nuevo acá, como, está de nuevo. Sí. Y claro, y son gente igual que uno nomás, te fijas, y Exacto. nadie tiene el problema de poder conversar contigo y de sentarnos juntos y de salir a comer y entre todos, te fijas, y entonces hay una onda mucho como más como familiar encuentro yo en el trail que en el que todo el mundo se saluda, además la gente se ayuda. Por ejemplo, yo en las carreras, si veo a alguien sentado, lo primero que le pregunto, ¿estáis bien? ¿Te sentís mal? Si te digo, pero en Exacto. el trail uno de repente va horas sola en la noche, en el día,
y puede que sea la única persona que vea mucho rato, y si esa persona, te fijáis, se siente mal, le está pasando algo, o sea, tú perdiste un minuto en asistirlo, en ver qué le pasa. Sí. Lo mismo que tienes el tiempo, tienes el tiempo y lo que lo puedes recuperar más tarde. Absolutamente, de todas maneras. Y nosotros hemos corrido hasta 50 kilómetros, todavía no. Yo creo que en el futuro, pues Ramón quiere hacer un 75, un 100 kilómetros, y yo lo voy a acompañar. Bueno, a mí yo tengo las ganas de hacer algún día y por una vez así como un 100 millas. ¿Cómo es? O sea, un 160 kilómetros. 160. Te quería preguntar precisamente porque yo he hecho solamente una carrera de ultra y fue por culpa de José, pero llegó un momento en la carrera en que precisamente yo me encontré solo en el medio de la nada, y ahí la mente empieza a jugar contigo y a querer tumbarte. En esos momentos, porque una carrera de esas distancias que tú estás hablando... la mente tiene que jugar contigo bien fuerte. La mente ¿Qué técnica tú usas? La mente es tu mejor amiga y tu peor enemiga. Sí. Porque uno va, como tú dices, sola, y uno, todo el mundo, digo yo, tiene el ángel bueno y el ángel malo, y el bueno siempre está como, ya, pero a ver, dale, dale, llega. Yo siempre, ¿sabes qué hago? Mi meta es la medalla. Tu medalla de finisher, viniste hasta acá, apúrate, dale, bye. Yo voy así con el paso, sé a los puntos que tengo que llegar, la hora. Yo planifico mucho la carrera, no para ganarla, sino que mentalmente, mentalmente hace la ruta. No, y las llevo en un papelito marcado, y sé los tiempos y todo lo que tengo que hacer, porque en estas carreras tan largas también hay puntos de corte. O sea, no es que tú puedas ir caminando y sacando fotos. Sí, o sea, exacto. Tú tienes que llegar a los puntos de corte antes del tiempo estipulado. Así que yo siempre, como, no es que vaya siempre justa, pero tengo todo claramente especificado. Pero bueno, entonces en esto, una de mis fortalezas es mi mente. Yo soy súper como fuerte de mente más que de cuerpo. O sea, yo siempre, como digo yo, me gana el ángel bueno. Pero el malo también lo tengo, que está todo el rato, oye, te duele la rodilla, yo creo que ya está bueno, hasta aquí nomás, no corramos más, cortémosla, ¿ah? Así como ya termina, no sigáis, y por el otro lado, la otra voz que me dice, dale, sigue, tú podís, no importa, la rodilla no es nada, no es ningún dolor, sigue. Entonces yo voy todo el rato con las dos voces, pero efectivamente mi voz, positiva, mi voz como que quiere llegar, es más poderosa que la otra. No, y es tu fuerza interior, eso es lo que hace. Yo te comparo, yo te entiendo muy bien, porque mi esposa también era maestra y era directora de escuela también. Corre. Y tiene esa mentalidad de cuando se fija en algo es para llegar, y yo soy loco, yo saco por ahí para abajo y a lo loco, pero ella es bien, como tú dices, ella pone los tiempos, sabe dónde qué tiene que llegar, a qué hora tiene que llegar y sus límites. Y Frank, ¿cómo mucho? Yo llego, o sea, yo siempre digo, o sea, yo voy a llegar, como sea, o sea, yo ni siquiera me lo cuestiono, yo no digo, ay, no sé si la voy a poder lograr, no sé. Es como, yo la voy a lograr y voy a hacer lo que yo quiero y voy a cumplir. Tengo como una mente, no sé si un poco más masculina en eso. Fijáis, como de tomar decisiones y cumplirla y ponerme objetivo y cumplirlo. Y en el fondo también soy como muy poco de necesitar como, ay, pero es que ¿quién me va a ayudar? Es que ¿quién va a hacer esto? Es como, aquí vengo yo lo hago, yo puedo. Eso puede así, ser que tenga que ver con el que uno es madre, te fijas, y uno cuando sigo madre, yo he pasado por dos separaciones, tengo dos divorcios a cuesta, entonces, ya no entran balas, a mí no entran balas. si no estuviéramos en pandemia, ¿cómo tú planificas tu año de carrera? Mira, yo me estaba yendo 2 meses a Europa, que... Mira, eso es algo que yo hice cuando renuncié, dije, yo no quiero pasar ni un invierno más en Chile.
Yo tengo pasaporte español, soy española también por mi padre. Así que dije, yo me voy a ir 2 meses a Europa. No sé cómo, no sé dónde, pero me voy a ir 2 meses a Europa. Y ya llevo 4 años yéndome 2 meses a Europa. Y me voy, y siempre me resulta, me invitan a carrera, me invitan a harto. El año pasado que estuve, este año que estuve de embajadora de Esparta, por ejemplo, fui a correr a la Transgran Canaria, España. Después fui a Suecia a correr ahora. En la pandemia también, te fijáis, y me ha ido resultando. En general, yo tengo como 4 carreras, hago 4 carreras más o menos, o 3 carreras grandes, dependiendo de lo que quiera correr, pero más o menos 3 carreras grandes, y entre medio trato de ver algunas chiquititas. También he corrido aquí en Chile, carreras más cortas, pero las grandes siempre optamos ¿Cuál es por corta correr para afuera. ti? 50 kilómetros. Ese Menos de 50, claro. Sí, no sé, corrido de 35, de 40, claro. par Los pies de tengo yo 50. Bueno, a Suecia fui a correr el 43. Corrí una corta. Eso es O sea, fue la corto, ¿verdad? cortita. O sea, que Pero esa fue planifica la corta. cuatro carreras al año. 4 carreras más o menos. Pero claro, dependiendo, por ejemplo, de repente me invitan, por ejemplo, el año pasado no tenía planificado México y me invitaron a México y dije, voy, como sea, Claro. voy. Pero eso me jugó una mala pasada porque yo tenía planificado Sudáfrica. Yo fui a correr a Sudáfrica el año pasado y Sudáfrica ha sido mi único DNF. Porque venía muy cansada de México, que había sido hacía un mes. Muy cansada, no me alcancé a recuperar. Y te alcanzó allá en Sudáfrica. Y sí, no, no la logré, quedé fuera, porque además que Cape Town es una de 100 kilómetros y es la más rápida del circuito. Hay un circuito de carreras mundiales que se llama el World Trade Tour y es la más rápida. Y cuando uno se inscribe y te dicen que tú tienes que ser del 30% más rápido de tu categoría para lograrla, porque si no, no la vas a lograr, porque los puntos de corte son muy acotados. Entonces, como yo soy siempre así como, la logro, la hago, y es más, soy muy chora para eso. Entonces, pero quedé por fuera así como por 15 minutos. Quedé fuera en un punto de corte. Pero mira, fue también, por ejemplo, pero que yo no lo pongo en los posts, a mí no me gusta así como dar excusa, pero yo no sabía que había una parte que era completamente de arena, que era un cerro, que uno lo veía en la elevación, que era un cerro, pero era como una duna. Entonces era pura Las dunas arena, son bien difíciles. duna de arena. Y entonces mis zapatillas, escogí pésimo las zapatillas, o sea, a mí la arena me entraba, pero así por montones. Entonces mis dedos quedaban así a los 2 segundos. Entonces me tenía que sacar los zapatos, sacarle la arena, volver a correr otro poquito y 5 minutos después mis dedos así otra vez. Entonces, mira, lo pasé tan mal porque iba con el tiempo justo, porque yo tenía súper claro a qué hora tenía que llegar y todo. Y yo veía que con esta situación, o sea, no lo iba a lograr. Entonces me empecé como a enrabiar conmigo, con las zapatillas, con la duna, con todo, porque veía que no lo iba a lograr. Y llegué un minuto que, no, pues no. O sea, no lo logré y fue súper frustrante, ¿eh? Fue súper frustrante porque primera vez que no es que yo quisiera que me dejaran afuera, o sea, yo hubiera seguido corriendo, si me faltaban 15 Sí, minutos nomás. Y fue pero como la por esto, regla. por las zapatillas, ¿te fijáis? Hubiera podido correr sin parar todo eso, que era una bajada, o sea, lo hubiera hecho muchísimo más rápido, pero no lo logré. Y de hecho, volví a la semana siguiente, porque estaba allá en Sudáfrica. Todavía unos días, como a los 4 días, hacer ese tramo, porque estaba tan enojada, que lo hice de nuevo, con otra zapatilla, para ver cuánto me demoraba. Y efectivamente, me demoré 30 minutos menos. Entonces era como para Con hacer. una zapatilla especial Con una para la zapatilla, arena. exacto, con una zapatilla que no me entró ni 1 gramo de arena, que no tuve que sacármela ni una Sí, que vez. son las que se sellan en el tobillo, No, que no, no si no dejan. era, no, no tenía que usar esa como calzada, sino que era una zapatilla que no te entrara. La mía era como de malla, entonces me entraba por arriba un colador. O Un sea, colador, en un sí. segundo la tenía llena. Entonces Ah. era. Pero bueno, pasan, cosas que pasan y tengo esa carrera pendiente. Espero que el próximo año la quiero volver a hacer para pa terminarla. Cuando te dicen Para que te desquitarte, invitan desquitarte. a,
te invitan a las carreras, ¿son los mismos auspiciadores tuyos que tú eres embajadora o son los organizadores que sí, ya conocen, te conocen también como influencer? Tengo porque, sí, yo tengo harta invitación como influencer, pero a ver, yo siempre le digo a la gente, yo escribo a las carreras y yo le escribo y le digo, hola, soy Frank González, Frank Ibar en Instagram, puedes ver mi Instagram, no sé. Yo le escribo, o sea, yo me vendo un poco, como digo yo, no es que a mí las cosas me lleguen así como sola, sino que uno también tiene que salir a buscar lo que quiere. Ese otro buen consejo para los corredores que quieren ir a ciertos eventos, que se comuniquen directamente con los organizadores. Digo, y hay que decir también que Fran tiene sobre 40,000 seguidores en Instagram. O sea, que sí, la carrera, exacto, cuando invitan a Fran, están invitando, van a tener una promoción en 40,000 personas en Instagram, obviamente. Y ella lleva una página espectacular en Instagram, no solamente la de Mujeres al Cerro, sino la de ella personal. La calidad de fotos y la calidad de historia es tremenda. Tremenda, sí. Por eso me invitan, de... por ello es una promoción este tema de... Además que yo tengo mucha llegada con la gente, me manejo allá como con todos los corredores, entonces ellos saben que también van a tener como harta difusión. Claro. Exacto. ¿Cómo tú ves el movimiento en Sudamérica para ir a correr a este tipo de eventos? ¿Se ve bastante de participación o lo ves bien mínimo? Porque nosotros, a ver, el problema que tenemos es que nosotros vivimos en el fin del mundo y es muy caro salir a correr al extranjero. Entonces, generalmente en todas estas carreras soy la única chilena, casi siempre, soy la única chilena, porque el pasaje ya a Europa es caro y después allá... Ahora, incluso las inscripciones de estas carreras son caras y uno tiene que pensar en el hotel, la comida, son hartos gastos. Sí, es bastante. Explican una carrera, entonces es muy poca la gente que va a correr de Chile afuera, lamentablemente. Ya veo. No te creas, a casi todos nuestros países pasan lo mismo. En Puerto Rico ahora el trail running está cogiendo un auge bien grande. Y tenemos gente que les gusta y son buenos corredores. Por eso lo que estás diciendo es muy, muy bueno para ellos, que lo escuchen también, que se vayan comunicando con los organizadores, tratar de... Y hay que venderse, como tú dices, hay que... Y una de las cosas que yo hice cuando me salí de directora también es que yo había partido con este Instagram hace 4 años atrás, que yo partí con mi Instagram y yo, mi hijo se reía mucho de mí porque yo les decía, yo voy a ser influencer. Y de lo mismo que yo tengo 50 años, le digo, porque no tienen por qué ser todos los influencers, cabros chicos de 15, 20 años, yo voy a ser un influencer de 50. Y exacto, todos se reían. Y yo digo, bueno, ríanse, me da lo mismo. Pero yo empecé a trabajar en mi Instagram, empecé a estudiar, porque uno también tiene que estudiar cómo es esta cosa, qué es lo que uno tenía que poner, qué fotos hay que subir, qué hay que escribir. Entonces la cosa no es gratis, por eso digo, la cosa no es gratis. A mí el Instagram, para yo tener estos 40,000 seguidores que tengo, fueron años de ir aprendiendo cómo hacerlo, de generar como comunidad, de ver cuál era como mi punto en que la gente me sigue. A mí me sigue mucha gente porque se motivan en esta cosa de los 50 años, de que nunca es tarde para cambiar lo que uno los 50 quiere, son los mejores, los 50 son los mejores. Sí, yo estoy feliz con mis 50. Entonces, ha sido un trabajo, porque a mí me pasa, por ejemplo, aquí de los corredores en chileno, yo soy por lejos la que tiene más seguidores, y no soy la mejor corredora chilena, ¿te fijáis? No estoy en la selección de trail de Chile, ni nada, pero si tú decís la corredora influencer más grande que hay en Chile soy yo. No es gratis. Lo que estás diciendo es totalmente cierto, de que uno tiene que ir preparando todo eso, tienes que estudiar. Ramón es mucho más, él está más pendiente a todas esas cosas en el site de nosotros, porque es mucho más técnico. Ahora tengo que decir que la gente de nuestra edad no está en Instagram.
Hay muy poca gente de 50 años en Instagram. O sea, yo lo veo con mis mismos amigos del colegio y todo. Están todos como afuera, así como que nadie lo usa, así como lo uso yo, que soy una influencer, como digo yo, millennial. Nadie lo usa así. todos lo tienen así para nada. Y lo bueno que tú haces en tus posts en Instagram, o sea, es que tú los haces en español y en inglés. En inglés. Sí, y eso te abre mucho más mercado. Sí, obviamente. Sí, tengo muchos seguidores de otros países de habla inglesa, entonces, de todas maneras, yo siempre lo partí hace mucho tiempo haciéndolo y lo hago en español y en inglés, o sea, en inglés y en español también. Sí, sí, lo noté y aprendí de eso porque me di cuenta que sí, es una manera de tú atrapar más gente a nivel mundial, hablándolo en inglés y español. Ya que estamos ya en los minutos finales, sí. Yo quisiera, de parte tuya, como ya hemos estipulado, ¿verdad?, de tus competencias y el bracket de nosotros de ya de 50 años, que yo conozco muchas personas y muchas mujeres también en específico que han llegado a correr 5K, 10K, quizás un medio maratón, y dicen, yo no me veo, no me visualizo corriendo un maratón jamás, y sabiendo, yo por lo menos sabiendo de que tienen la capacidad de hacerlo. Me gustaría, en estos minutos finales, que le hablaras a todas esas mujeres que te ven a ti como un ejemplo, y a los hombres sí, pero precisamente a las mujeres que te ven como ejemplo, que les hables y les des unas palabras de aliento y de consejo a esas personas. Bueno, yo les diría que se atrevan a hacer cosas distintas y que no se pongan límites. Y finalmente, los límites están en la mente, en nada más que en la mente. Entonces, no se limiten ustedes mismos diciéndose, no, es que yo no puedo. Si uno puede, efectivamente, el cuerpo, o sea, puede todo lo que la mente le diga. Entonces, finalmente, lo que tenemos que lograr es que nuestra mente sea positiva, nuestra mente nos diga, yo lo voy a lograr, soy capaz de hacer lo que yo me proponga. Así que yo, para mí, el tema como del cuerpo es como, está en segundo plano, es tu mente, es tu energía la que te va a llevar. Así que los invito a todos a probar, a subir las distancias. A los 50 años somos capaces de muchas más cosas, tenemos muchos más años todavía por delante para seguir haciendo lo que queramos hacer. Así que disfrutemos esta edad en que estamos y hagamos cosas entretenidas y maravillosas. Y ya los hijos se fueron, Ramón, que ahora fueron, que es tiempo de nosotros. Tú vas a hacer un 100 kilómetros, y yo te lo aseguro a ti. Lo vamos a hacer. Pero háganlo de todas maneras. ¿Y qué puede pasar? A ver, ¿qué puede pasar? Nada, exacto. Maravilloso. No, sí, esa es la mentalidad de Otero. Sí. Otero siempre ha sido el motor de los dos. Lo que pasa es que si Otero, si tú lo dejas, te corre el Everest. Así que hay que tener cuidado con él. ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Allá vamos, Mira, ¿nunca has visitado Puerto Rico? No he tenido la posibilidad. Contra. Me encantaría. Tienes que ir para que coja la Guadalupe con nosotros en Ponce. Es de cajetera, pero tú te la paseas. Eso es para pasear y ver la ciudad. Sí, ¿no? No, acá. No, acá. Invitada a Puerto Rico. Puerto Rico es otro país latinoamericano como cualquier otro. Y abrimos los brazos a todos ustedes. Y hay una comunidad chilena bastante grande en Puerto Rico. Mira, ya tienes el primero que se está apuntando. Mira, yo también quiero intentarlo. Así que. Eso, pero. ¿Qué? De todas maneras, Luis, hazlo. No lo que dejes como una idea. Hazlo. El próximo año di, esto lo voy a hacer. Así que ponerse como las metas y ir hacia allá. No lo deje como un sueño, digo yo. Como una meta. Y pregunta, ¿qué carreras tú promocionas en Chile por si acaso alguien en Puerto Rico quiere ir a correr allá? Que tú digas, mira, mucho, esta carrera tienen que venir acá a correrla porque van a... Me gusta mucho una que se llama Vulcano Ultra Trail. Vulcano, que en un volcán, es alrededor de un volcán en el sur de Chile, que es preciosa. Todas las carreras que son en el sur de Chile son muy lindas. Otra que he corrido en la Patagonia, que es maravillosa, que la he corrido dos veces, se llama Ultra Fjord. Pero esa la han suspendido por mal tiempo. El año pasado tuvieron que suspender. Así que, pero también, esa es increíblemente linda, Ultra Fjord. Ok, ¿y en Santiago?
¿Tienes alguna carrera? Tenemos la North Face. Todos los años se hace la que es la más grande que tenemos en Chile, que es la North Face, que es como la North Face mundial, una de las fechas aquí en Santiago, y se hace por mi patio, como digo yo, por mis montañas que están aquí detrás mío. Yo vivo aquí al lado de las montañas, entonces la hacen aquí como en mi jardín. Así que siempre la corro, he corrido, la corro siempre los 50, pero a ver si me subo de distancia, quiero correr los 160 acá en Chile. Lo único que te voy a pedir es que luego nos tires por mensaje en nombre de las Carrera, carreras, sí, claro. para nosotros compartirla con De todas los. maneras. De todas Exacto, maneras. sí, porque esa es lo que tratamos también de. Es una de las cosas que tratamos de hacer con el podcast, hacer unos puentes con todos los países, porque a nosotros nos fascina correr. Corrí la rock and roll, alguien está diciendo. Yo corrí los Sí. 21 de la rock and roll también. Sí, muy linda. Esa es entretenida, porque entretenida y una banda sonora. Es que empieza a calentar en los 21 kilómetros, es que empieza a calentar y ya. Además, la organiza un amigo mío, así que él me invitó a las carreras y todo, así que yo Es de lo más feliz. graciosita esa cajera. Ir a dar una vuelta. No, no, pero eso es lo que queremos hacer, los puentes con los países. Ya por lo menos sabemos si vamos a ir a Chile. Pues te escribimos, Buenísimo. mira, estás ¿Sí? por allá vamos a parar en una de esas carreras. Yo tengo que Buenísimo. meter la jamón en una de 100 kilómetros, por lo menos, para Muy que. bien. Bueno, la North Face es la más grande que tenemos acá, Ah, para que ok. lo tengan presente. Ya, pues, un millón de Pues. gracias por la invitación. No, te No, queremos gracias dar a las ti. gracias a ti. No, un millón de gracias. Ha sido un placer. La gente ha disfrutado lo que estás diciendo, la energía que tú. Proyecta es tremenda y te lo agradecemos y esperamos en un futuro poder tener otra charla, lo más seguro allá mismo en Chile, que podamos entrevistarte allá en un cerro. Eso sería tremendo. Así que Buenísimo, queremos, antes que muchas nos gracias. vayamos, diré a la gente tus redes sociales, dónde te pueden conseguir. Franquibar y Mujeres al Cerro. Esas son Franquibar. las dos en Instagram. Sí. Ok, O sea, no, yo no tengo tienen mi más. Facebook, pero mi Facebook no lo ocupo mucho. También tengo harto seguidor en Facebook, pero de la verdad que el Facebook no es mi red, yo solo me dedico a mis Instagram, porque además tengo dos. Así que tú te comprenderás el medio Se trabajo está. que tengo de subir, de estar subiendo post a mis dos Instagram, así que es harto trabajo. Ok. Pues nosotros queremos agradecerte tu tiempo y a la misma vez pues queremos recordarles a la gente que nos está escuchando ahora mismo en vivo o que nos va a escuchar luego en el podcast que Corriendo Sobre 50 Podcast lo pueden conseguir en todas las plataformas de podcast existentes, en la que usted le guste, pues busque en el search bar como Corriendo Sobre 50 Podcast, pero principalmente sabemos que Apple Podcast y Spotify son de las favoritas, así que en esas dos redes estamos. Ahora entramos también en Amazon Music, así que nos puedes conseguir en esa plataforma. Aparte que en las redes sociales estamos en Facebook como Corriendo Sobre 50 Podcast, estamos en Twitter como Podcast CS50 y estamos en Instagram como Corriendo Sobre 50. Como saben, cada 2 semanas tenemos podcast nuevo y estamos aprovechando todos estos podcasts que hemos tenido hasta Facebook Live con diferentes países para ir aumentando nuestra red de corredores a nivel mundial. Así que no se vaya nadie de nuestras redes, quédese con nosotros. Una vez más, gracias Fran Gracias. Gracias a ustedes. ultramaratonista, por su tiempo y nos vemos a todos los que estuvieron. Gracias a todos los que estuvieron conectados en esta noche. Gracias por sus preguntas. Y recuerde que esto queda grabado en Facebook, así que lo pueden ver en otro momento y después luego van a estar en YouTube también. Así que muchas gracias a todos. Buenas noches. Nos vemos, Fran. Gracias por tu tiempo. Chao, chao, que te bien, Franquita. Gracias. Te Un vemos en abrazo. Chile. Te vemos en Chile. Un abrazo. Bye, bye.